Because you know I'm all about that bass, about that bass and no trouble. I'm all about that bass and no trouble. Yeah, it's pretty clear I ain't no size two, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys are chasing, all the right junk and all the right places. Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al Don de la Palabra, un lugar para estar tranquilos, para poder relajarte, escuchar, ser escuchado y aprender, porque uno aprende todo el tiempo cuando escucha y escucha cosas interesantes como las que vamos a escuchar hoy. Tengo unos invitados de lujo, hoy es como así, tenemos un picadito de gente interesantísima. La recibo a ella, actriz de teatro, cine, televisión. Se define como estudiosa, ama el teatro independiente, la señora y casi que nada, es una Adriana Eisenberg con nosotros, una genia. La joven Adriana Eisenberg, ¿podemos hablar? No, impresionante esta mujer. Él comenzó sus estudios con la magia. A los 9 años empezó a estudiar magia. Fue discípulo de René Lavant, un gran ilusionista, Norberto Janssenson. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Él es abogado, periodista, compañero de la casa y cara bonita de la actualidad. Diego Zucalesca, hola Diegui. Hola. ¿Cómo estás, vecino? Y él es escritor, crítico y periodista en las redes. Es Rayo Virtual. Y nada escapa a sus análisis certeros. Daniel Molina, hola Dani. ¿Cómo estás, Vero? Divina. ¿Cómo estás? Qué lindo tenerlos, chicos. Qué lindo tenerlos. Un placer, me contenta, encanta. Contenta. Cada uno de ustedes es súper especial y tienen un brillo que me encantaría que la gente pueda redescubrir en ustedes. Vamos a arrancar con la consigna. A ver, ¿cuál es la consigna? En épocas difíciles hay gente que se adapta y hay gente que sigue en su nicho, ¿no? Entonces yo quiero saber, hablando mal y pronto, de forma simétrica, si ustedes son polirrubro o son nichados. En la verdulería venden verdura, o venden aceite, venden huevo, venden un poquito de fiambre. Si tuviesen una analogía, ¿no? Yo soy totalmente polirrubro. Polirrubro. Crisis o no crisis, siempre hago 80 cosas diferentes, me meto en todas las grietas y... ¿Pero fuiste así, de chiquito? Sí. Por eso cuando me preguntan, ¿vos qué haces? Porque no sé qué hago, porque... porque tendría que decir como 15 cosas y ninguna es muy de esa. Me gusta ir de un lado para otro. Es un problema convencer a los que te contratan o demás que vos podés hacer esas cosas porque por ahí te tienen encasillado en otra. Entonces, de golpe hablo de arte y me llaman para... Me ofrezco para asesorar a una empresa sobre comunicación y dice, pero vos no sos especialista en artes visuales. También. También. Y esto te lleva a que te adaptas fácil también en una situación a nivel emocional. Viste que sos más como limitado, decís, no, voy a abrir la cabeza. Esto puede llegar a ser otra cosa. En una discusión. Depende de qué quieras decir con te adaptas fácil en lo emocional. Me adapto a casi todo contexto. No me gustan los contextos muy psicóticos. Bueno, esa es otra cosa. Psicóticos. Psicóticos. Pero sí, selectivo. Pero, sí, no, lo que quiero uno decir puede es. Ser selectivo, quiero decir, no hay que protegerse. Puedo trabajar en un equipo de 50 personas, como una de las partes, dirigiéndolo o solo. Y en diferentes contextos, caminando por el borde del precipicio o estando sentado como ahora muy tranquilo. Pero no me gustan lugares donde la cosa está medio mal, digamos, anímicamente, psiquiátricamente, que los existe y muchos, desgraciadamente. Pero eso, ese es otro problema. Pero a los otros contextos, sí, no, me adapto fácil. Te adaptas. Y si hay una situación no es que me adapto, voy y encajo. Claro. O sea, no es que estoy pensando cómo voy a encajar o qué claro. Tengo que hacer para te amoldás. Adaptar. Sí. Bueno, bien. Bueno, ante una situación compleja, entonces tenemos una persona que se adapta, tanto en lo laboral como en lo anímico. Un gran polirrubro era Leonardo da Vinci.
Pero para fijarte lo fijamos. Claro. Otra liga, otra liga. Cuando la gente en general dice no, porque es un artista. Artistas son Leonardo da Vinci, Mozart. Esos son artistas de verdad. Bueno, uno, genios, lamentablemente, diríamos, viste, más o menos manotea. Pero la verdad no es así. Para nada. Bueno, ¿vos cómo sos? Mira, a mí me gusta mucho resguardarme y protegerme en lo que estudié toda la vida y que es lo que más me gusta, que es el teatro, el arte, la pintura, la música. Todo eso me gusta mucho. Entonces, cuando pasan cosas en general, en el país o... prefiero refugiarme en las cosas que más me gustan y me protejo. Me da seguridad eso. Me da mucha seguridad y me da mucha tranquilidad también, porque sé que no estoy arribando a otros mundos, ni a otras cosas, ni a otras cosas que yo me he formado, ni nada. Entonces, ¿para qué voy a estar amargándome y pasándola mal? Uh-huh. Entonces, la paso bien con las cosas que sé que me gustan, que lo voy a pasar bien, que me va a gustar, que va a ser un aporte para la gente, para los demás. Entonces, por eso te digo, y en mi trabajo he hecho ahí polirrubro total, porque he hecho de todo, desde teatro infantil, de nada, investigación, estar 4 horas dedicada a ver si podíamos encontrar el resonador del codo. ¿Viste? Cuando estaba Grotowski, cuando estaba primero Stanislav. Claro. Estudié mucho todo. Claro, y con mucha pasión y con mucho gusto. Y eso te da esa posibilidad de flexibilidad, y entonces, ¿no? De abrir. Totalmente. Claro. Y creo que además debe haber alguna cosa más natural y espontánea que la tuve desde chica. Ya de chiquita, ¿viste? A mí me gustaba decir versos y todo y pararme arriba del banquito y agarrarme la pollerita y decir cosas que ya... en mi casa, si no soy más inteligente, más culta de lo que soy, tenía todas las posibilidades, me dieron. Mi casa era una casa muy abierta, mi papá era un hombre también muy, muy, muy poeta y muy... se venían, y soy de Santa Fe también, uh-huh. Soy de una ciudad de provincia. Entonces, cuando venía Nicolás Guillén, actores, pintores, músicos, siempre venían a mi casa. Ah. Claro, entonces, si no soy mejor de lo que soy, soy una burra. Qué lindo. Si no soy mejor de lo que soy, porque me dieron todas las posibilidades. Tenía 4 años, yo tengo una hermana mayor que yo, no hablemos de las edades ya, pero éramos... entonces me leía poesía y yo después las aprendía. ¿A los 4 años? Sí, qué aprendía. Mal. Y entonces, un día vino Nicolás Guillén a mi casa, un gran poeta, cubano, en esa época, ahora murió, y entonces mi papá comentó, bueno, pero Adrianita sabe todas sus poesías, don Nicolás y esto y que el otro. Bueno, y entonces el señor Guillén me dijo, bueno, ¿por qué no entonces, recitas una? Claro, no recitas. Y yo, 4 años, agarrá de la pollerita arriba de un banquito y decía, no sé por qué piensas tú, soldado, que te odio yo. Si somos la misma cosa, tuyo. Tú eres pobre, lo soy qué yo. Amor. Soy de... yo digo, no entendía ni lo que decía, porque después Mercedes Sosa la cantó. Le pusieron música, no sé si fue Ariel Ramírez o quién, pero la poesía era grande. Y ya pero lo valorás contigo con 4 años que te lo digas, increíble. Entonces, por eso te digo... para mí es refugiarme mucho en las cosas que me gustan y que sé. Perfecto. Y lo sé desde chiquita. Muy bien. No digo más nada. Dieguito. Yo sí, me acomodo en general. Me gustan así los desafíos. De hecho, bueno... ay, qué bueno, lo tomás como un desafío. Sí, sí, sí. De hecho, me aburro un poco de las cosas en general. Ajá. Y suelo cambiar. De hecho, bueno, yo estudié abogacía primero, después siempre me gustó el periodismo, después finalmente di la vuelta y lo hice. Y dentro de esto también fui haciendo distintas cosas y me divierto, me gusta. ¿Sos capaz de volver a algo que hiciste en otra época o no? Sí, de hecho, ahora, por ejemplo, estoy haciendo algunas cosas de abogacía. Ah, bueno. No por placer, simplemente, bueno, apareció por plata, la... por dinero. Dinero, básicamente. Básicamente. Entonces, bueno, lo hago. Muy bien. ¿Polirrubro? Si es de abogacía, no, te pido no, por favor. No, de abogacía. Desafíos, por ejemplo.
¿Qué desafíos me gustan? Sí, porque escuché algo por ahí y dije, epa. No, es que hay situaciones que aparecen como incómodas. Para mí es un desafío intentar atravesar. Salir de la zona de confort. Sí. Perfecto. Sí, para mí aprender algo nuevo. De hecho, ahora en la abogacía estoy aprendiendo algo nuevo y me parece interesante. Después, una vez que lo aprendo, por ahí me aburro. Pero me gusta. Norbert, de un nivel alto. Yo creo que cada uno de nosotros tiene una batería de herramientas que le son bastante propias y también tiene una parte no descubierta que también le es propia y que me parece que es nuestra responsabilidad tratar de descubrir. Las crisis de afuera en realidad lo que hacen es despertar adentro algunas cosas que ya estaban ahí. Entonces, la oportunidad que a cada uno se le presenta en lugares diferentes tiene que ver con, creo también, como digo, el desafío de que adentro tuyo descubras cosas que ya existen, que te hacen vibrar junto con aquello que se te está presentando. No me parece que se nos presenta nada que sea verdaderamente ajeno a nosotros. Ah, mira, todo lo que me parece que nos viene tiene un lugar desde donde podemos leerlo, claro. Que tiene algo que ver con nosotros y desde ese lugar decir, a ver, ¿qué hay adentro mío que resuena con esto y desde donde me puedo acercar? No soy de que alguien me diga, bueno, mañana tenés que hacer saltos clavados en una piscina descolgado de la nada porque es lo que está de moda. Yo, dale, vamos a saltar a la piscina. Primero digo, a ver cómo esto me va, dame dos días a ver si hay algo de esto que me resuena a mí. Claro, claro. Entonces, yo creo que más estamos todos en un tiempo de la edad que también, viste, uno ya va formándose, ¿no? Sí, muchas cosas. Pero sí me pasa que le doy la bienvenida a los cambios y a las incomodidades, aunque por supuesto te dan un cimbronazo y al principio te hacen sentir un vértigo. Pero creo que es un vértigo como deportivo, entre comillas, ¿no? De decir, bueno, un partido difícil que hay que salir a jugar, vamos a ver cómo reordenamos al equipo para enfrentarnos. Pero hay equipo. Sí. Y acá hay equipo. Claro, vamos a brindar por eso. Hay equipo, hay Campari, hay agüita. Esto es el don de la palabra. Me encanta tenerlos acá. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Arrancamos. Así arrancó el don. Salud, salud, salud. And everything just feels alright. It's always gonna get you every time. Well, the sun is out, you're feeling great. There is no time to hesitate. It's always gonna get you every time. All the right junk in all the right places. Seguimos en el don de la palabra y estos invitados ahora me van a responder lo siguiente. Ante una situación determinada, ¿lo encaran con drama o con comedia? O al principio es un drama y todo drama a la distancia es comedia, dicen por ahí. O puede ser con uno mismo o también con los otros. Viste que hay gente que vos llegás y dices, uy, no. Está todo mal. Y hay gente que dice, no, está todo bien, ante la misma situación que vos planteás. ¿Cómo son? ¿Como receptores o, si no, con los otros? ¿No? Pasó con Norbert. Sí, no pasó. ¿Qué pasó? ¿Hay que contar? Sí. No, en realidad, me parece que me pasé la mayor parte de mi vida sufriendo la solemnidad y la rigidez y el drama, el peso más que el drama. Todo era demasiado denso para mí. Era como que todo era más grave de lo que era y era un poco más dramático. Y hice mucho trabajo para poder aflojar todo eso, encontrar un poco de espontaneidad para enfrentarme con las cosas de una forma menos terrible. Y ahora disfruto mucho más. Creo que rejuvenecí. ¿Qué fue eso? Bueno, algunas cosas tienen que ver con parte de la historia familiar, cosas que uno va descubriendo que del árbol genealógico que vienen con el ADN, digamos, y que uno puede continuar si no labura, entonces uno repite la historia y la continúa, o uno puede cortar y decir, no, yo no quiero seguir siendo un vehículo de esto sin saber ni siquiera lo que es. Entonces te investigás, encontrás tus propios traumas de la infancia, encontrás los traumas familiares del árbol y podés lograr hacer laburo para concientizarlo y terminar con eso. Al menos sabés. Sí, y eso, hecho conciencia, ya después solo se licúa, digamos, de una manera bastante armónica. ¿Y te sentís más liviano? Sí, claro que sí. Sí. Yo te vi un cambio ya. Antes hubieses venido más desde lo postural, la ropa, ¿no? Antes era más como
Pero bueno, un amigo mío decía que aunque yo cuando estaba, en remera también era también así. También es así. Él me decía, tenés que aprender a usar traje como si estuvieras en remera, que es justamente dar vuelta a esa tortilla. Claro. Y yo siento que rejuvenecí 20 años en los últimos 3 años por poder pasar a la conciencia la falta de necesidad de seguir defendiendo o sosteniendo algo de un tatarabuelo, de un bisabuelo, de un padre, claro, de un abuelo, que muy pocos de nosotros hacemos esa investigación, pero cuando la haces... ¿Qué hiciste, constelaciones? Hice todo lo que pude, hago terapia desde que tenía 12 años. En algún momento empezás a ver cosas, porque es la verdad, o sea, importa cuánto de malo sean los terapeutas, en algún momento empezás a ver. Y cuando empezás a ver, puedes hacerte el tonto, pero también puedes decir, bueno, a ver, hagamos algo con esto, que probémoslo, a ver qué pasa. ¿Estás feliz? Sí, muy, muy, muy. De hecho, hice un show el viernes en el teatro, me vinieron a ver amigos queridos de muchos años, que hace mucho que no me veían, me dijeron, mirá, el show está diferente, pero lo más diferente de todo estás vos. Ahora hay alegría en el show, que antes no había. Antes había mucha emoción y mucho llanto, pero venía desde un lugar más solemne. Claro. Y ahora es el show está menos armado, menos estructurado, y yo juego más, cosa que antes nunca hacía. Bueno, estoy disfrutándolo mucho. Qué bueno. ¿Dani? Ay, perdón. No, perdón, Dani. No, perdón, perdón. Yo diría que mezclo las dos cosas, o sea, casi todas las cosas que hago las hago con humor, con mucha alegría, aunque sean terribles, sobre todo porque me río de mí mismo, pero eso creo que viene porque también veo que son bastante dramáticas, por lo menos aquellas que lo son, y a veces son trágicas. He pasado por muchas situaciones, yo tengo 65 años y te diría que desde los 10, antes de los 10 hasta... actualmente, o sea, durante 55 años, he pasado por muchas situaciones muy difíciles, pero siempre, me tomé un poco en risa mi situación en el torbellino. O sea, voy, veo que está todo girando, primero me asusto un poco y enseguida digo, bueno, a bailar, y ahí cambia mi situación. Pero yo, no soy tan tonto no darme cuenta que estoy en medio de un problema o de un torbellino. Claro, pero vos mirás y analizás la situación, le pones lupa a la situación. Le pongo lupa, pero inmediatamente cuando ya dije, bueno, me va a arrancar la piel. Vamos a divertirnos mientras tanto. Y después algunos girones de piel me quedan, ¿no? Y me reí mientras tanto. Esa analogía me llevó, lo de los girones de piel. Qué fuerte. Porque estamos hablando de situaciones donde uno puede pensar en lo trágico, ¿sí? Para aquello, decidir entre tomate o espinaca en el supermercado. Para mí es un drama igual. Depende del precio, es más fácil. No. Es un dramón, En general no me hago drama con eso. Por empezar, casi yo no cocino. Como afuera o me cocinan para mí. Ay, qué nivel. Después nos contás el secreto. Muy fácil. Mucho nivel. No drama por los tomates. Así es muy fácil. No. Yo descubrí cómo vivir muy bien con muy poco dinero. Ese fue mi mayor aprendizaje en la vida, es cómo vivir, como si ganaras muchísimo ganando muy poco. Y eso también me dio mucho tiempo libre. O sea, a ver, paladar de champán y bolsillo de Coca-Cola, como dicen en el barrio. No me gusta el champán, pero paladar de vino bueno. De vino bueno, y con un bolsillito de gaseosa. Y ver en qué de las vinerías ese vino está en oferta. Y a veces está a 60% de descuento. Esa semana. Ahí compro yo. ¡Sos Lita de Lázari! Soy Lita de Lázari. ¡Qué lindo! Después queremos tips. Yo drama, definitivamente. No, sí, con lo de los tomates, eso drama. Ya... Te imagino, drama. Tu mujer que te pida un kilo de algo debe ser. No, ¿maduros o verdes? ¿Peritas o redondos? No, sí sé hacerlo, pero lo digo como no todo. Tiene gana. Soy bastante dramático a la hora de vivir todo. Igual me río, hago humor de eso, sé que es gracioso para los demás y yo sobre eso me monto para muchas veces juego ese personaje, pero soy un sufrido. ¿Intenso o...? Lo paso mal, o sea, yo la paso mal, el otro se ríe y yo después trato de hacer humor con eso, pero en el fondo la paso como el culo. Y con las personas que vienen, por ejemplo, si suponete que viene tu mujer y te dice... El otro día, por ejemplo, fui al jardín a leer un cuento para los chicos. Sufrí como un condenado. Pero ¿cómo? Si estaban los chicos. Yo la pasé mal. Yo transpiré más que nunca. O sea, no sé, porque siento que los pibes no se entretenían, que uno me pedía que le muestre porque no veía, el otro también. Yo íntimamente la estaba pasando muy mal. Sentí que estaba leyendo mal el libro, que no le había metido suspenso. Fue un drama para mí. ¿Cómo la pasaste? Como el culo la pasé. Los pibes, sí, supuestamente, le preguntan después a mi hijo, León, ¿cómo estuvo? No, bien. En serio, pues yo estuve estresado. No, pa, quedate tranquilo. Yo estaba mal, yo la estaba pasando mal. ¿Preguntaste a tu hijo? ¿Cuánto tiene? ¿4? 5, cumplió ahora 5. Y León fue al colegio de papá pobre, estaba estresado. Yo la pasé mal,
suelo vivir un poco así. No está bueno igual. No lo recomiendo, no lo hagan en sus casas. No lo hagan de ninguna manera. Pero... Y si León, por ejemplo, viene y también tengo muchos años de terapia, ¿eh? Y lucho con eso. Y también seguramente medio familiar. ¿Y si León, viene y te dice, pa, no sé, me gusta una nena o me gusta un compañero o no sé qué, sí, y no me da bolilla? No, ahí no, yo... No sos drafieto. Es personal. Ah, personal. Es como conmigo, es como el sufrimiento que porto y cargo. Ya la forma en que lo contás, aunque no dijeras lo pasé mal, ya se te ve, ya te lo contás de una forma que transmitís. Sí, pero con lo demás no, ¿eh? Es más, yo envidio a la gente que va libre, me encantaría, ¿eh? Yo veo mucha gente que va... bien por la vida. Y que va y cuenta el cuento así nomás. Todo, y que nunca... Y que pero va. Vos te tenés que dar cuenta que cuando estás frente a la televisión, tenés que gustar y tenés que estar bien. Sí, y sé. Entonces, ¿cómo puede ser eso? No, que hay yo una estoy divino frente también. A la tele, más o menos, intento, pero quiero decir... Porque sos muy simpático en el cuando uno te ve. Pero es como se siente uno, claro, Adriana. Claro, es como la vivo, no es como... Claro, seguramente lo estoy contando. ¿Cómo la vive él? La vive así. La vive ¿y vos cómo la vibra? Menos mal que resulta para bien. Es bueno, porque de verdad tenés una cosa muy simpática al hablar y al decir las cosas y desde la televisión uno se da cuenta. Ahí tenés a la Lady Yemame que te ahí está va, levantando. Yo te estoy levantando el ánimo, loco. Sí, dale. ¿Y vos, Adri? Dale. No, yo en general, mira, me adapto mucho a las situaciones. Cuando hay cosas que no me gustan, viste, no me gustan, pero no soy de decir, bueno, che, vamos, querido, no soy de enfrentar, nada. Yo, es mejor estar mejor que estar mal. ¿Ante una situación...? Ante una situación brava o viste que los elencos de gente que siempre trabajás mucho con mucha gente, sí, son elencos grandes, por eso son elencos de dos o tres y es peor, pero yo soy muy equilibradora de las situaciones, ¿viste? Cuando alguien está, qué sé yo, no soy de decir, de meter masa y de decir, no, porque el otro, mirá, que jamás me muero antes de ser cómplice de una situación entretejida mal. Sí, no me gusta. No me gusta, soy muy, muy, muy directa, me adapto mucho a distintos lugares y versiones. Bueno, en tanto he hecho tantos personajes diferentes siempre, que nadie lo puede creer. ¿Cómo hiciste? ¿Vos eras la vieja de atrás? Sí, en cine, con la cámara acá. ¿Cómo la vieja de atrás? Y era una vieja mala, que caminaba rapidito y que había particularizado cosas muy... de observación, obviamente, sí. De detalles, y mala. Pero en la vida no. Eso en la bueno. vida no. Vamos por a brindar por digo. Eso, entonces. Pero, lógico. Ahí va. Ahora, lo mío va con agua, porque quiero salir entera de esta situación. ¿Todos con agua hoy? Sí. Va a ser menos divertido. No, yo tragué un traguito del otro ahí también. Va. Bueno, ya volvemos. Con agua. Seguimos en el don de la palabra, conociendo un poquito más a nuestros invitados del día de hoy, que gentilmente nos vinieron a acompañar y a charlar. Y vamos a hablar de algo puntual, que es muy gráfico, pero que tiene mucho, mucho para observar y para pensar. Hay gente que es acumuladora y hay gente que es despojada. Yo voy a contar una historia, ¿no? Estaba en un cumpleaños, dos hijos. Ahora de que vos también dos años de diferencia. Claro, que largué algo. Estamos dando el pasito. No. Estaba en la piñata. ¿Conocen los palitos de la selva? Sí. Palitos de la selva. Tiran palitos de la selva y mis dos nenes, los más chiquitos, van corriendo a agarrar. Pensé que iba a decir vos que lo hiciste. No, pero a mí me causó mucha... Me dio una impresión muy interesante del análisis de los hijos, ¿no? Que uno en definitiva es como que va creciendo con ellos. Y tienen dos personalidades distintas. Uno es totalmente acumulador y el otro es despojado.
El que uno de ellos, el más grande, vino con la remera doblada. Con todo adentro. Todas las palitos de cera que te imagines. Como debe ser. Lloraba, mamá, se me caen, porque los quería todos. Y el más chiquito viene con uno y me dice, me tocó la jirafa. Mucho. Entonces buena yo historia. Dije, sí. Linda historia, preciosa. Y la observé y dije, bueno, qué interesante es el ser humano, misma crianza, mismo amor, pero cada uno tiene un enfoque distinto y no lo hace ni peor ni mejor. Claro. Pero a mí me dio como una cosa de autoanálisis y yo qué soy, ¿no? Está muy bien. ¿Adriana? No, no, está muy, muy, muy bien. ¿Vos qué sos? ¿Acumulás porque te da miedo? No, no, lo que tengo lo comparto en general. Si... Pero no es de compartir, no estamos hablando de compartir. Sino de guardar. Si sos acumuladora vos para tus cosas porque te da seguridad, tal vez el tener conocimiento, el tener una creencia, el tener... Y no soy tan estricta tampoco. O sos más despojada y es esta gente que uno ve que en realidad es como que creo que mira un poco más hacia arriba, ¿no? Mirá, creo un poco por la obra que estoy haciendo, que es el curioso incidente del perro a la medianoche, que es un chico, el protagonista, un problema, digamos, de autismo, un problema. Y entonces ahí también yo me di cuenta, porque hacemos funciones especiales también, de que todos, nadie es mejor que el otro, porque lo que uno cree que en el otro es un defecto, el otro cree que el defecto es de uno, en de no expandir y dar. Eso me lo estoy viviendo diariamente con esta obra que hago. Y te hace reflexionar sobre vos. Pero son pequeñas cosas que te hacen autoconocerte. ¿Viste? Si sos más o de retener. En general creo, no sé si es por lo que estoy haciendo, que hay que abrir, que nadie es mejor que el otro, que el otro, uno cree que es mejor que el otro y el otro tiene cosas mucho mejores que uno, de repente. Uh-huh. Otras posibilidades, y hay gente que tiene posibilidades fantásticas desde todo punto de vista, y uno como se cree que porque es normal, porque fuiste al colegio, porque fuiste a la facultad, porque esto, porque lo otro, y no es así. Hay otras posibilidades en la gente. Eso me hace ser, me da como una generosidad muy grande. Para con vos. No desviarnos del tema, porque si no nos vamos a otra cosa. No, esto tiene que ver con ese mambo todo el día. Tiene que ver, claro. Todo buenísimo, me encanta, me encanta. ¿Sí? ¿No? Yo soy de deshacerme de todos los objetos, las cosas, la ropa y quedarme bastante liviano de equipaje. Pero como vos hiciste una aclaración que es de conocimiento y de un montón de otras cosas más, creo que siempre tuve la palabra como el objeto que acumulo. Siempre he acumulado en mi vida historias y palabras y poemas y cosas para decir, creo porque no tenía suficiente confianza en mi propia capacidad de decir mis cosas. Entonces creo que acumulé mucho de eso, a pesar de que siempre me hice el despojado de las cosas materiales. Y creo que era como mi armadura, que esté puesta en esas cosas y que recién en este presente, en esto nuevo que estoy ahora experimentando, es primera vez que me animo a contar cosas como más mías, historias mías, que no son de la mitología, ni de la literatura, ni de la poesía, sino como cosas muy personales que yo agradezco poder estar soltándolas, porque en definitiva me estoy soltando de eso, ¿no? Entonces me hiciste reflexionar en eso, porque yo iba a decir, yo soy súper despojado, pero después cuando dijiste conocimiento, yo dije, ah, pero ahí sí me agarré de estas cosas, ahí sí acumulé. Me encantó, la verdad me encantó escucharte, me encantó. ¿Dani? Durante muchos años fui como despojado a la fuerza, porque no podía conservar casi nada por muchas situaciones personales. Estás hablando de lo material. Lo material y también en los afectos. O sea, pasaba de estar conviviendo con algunas personas que de golpe tenía que... Yo estuve preso muchos años y entonces por lo tanto me quedé sin esas personas. Varias veces mi vida reiniciar, ¿viste? Cuando reiniciar la computadora y todo lo que no tenías guardado se pierde, bueno. Entonces, digamos, en definitiva esto pasó muchas veces.
Y entonces me acostumbré a ser despojado, ando con una mochila bastante chica, incluso cuando tengo muchas cosas. Por ejemplo, yo regalé, perdí, porque con cosas por esas, 3 bibliotecas. Y regalé otras 3 bibliotecas completas, te estoy hablando de unos 15.000 libros. Wow. Y ahora en casa hay como 8.000, pero nunca los voy a ver. O sea, leo, los voy guardando y de golpe digo, hay 8.000 y ya estoy pensando que lo voy a tener que regalar. El problema es que, ¿sabes que en la Argentina regalarle libros a las bibliotecas es muy complicado? Porque no tienen quien los catalogue, no tienen esto, no tienen otro, no tienen el otro. Y cuando lo regalas van a un sótano, y el que te lo acepta. Por ejemplo, te doy el ejemplo, no vamos a contar eso. Entonces, no estoy regalando en este momento mi biblioteca porque no tengo quien la agarre. Pero en general ya está, porque a veces miro y sacando los 20 o 30 libros a los que vuelvo siempre, que son casi siempre Oscar Wilde y Borges, y 20 más, digamos, que yo, 200 de esos 8.000, el resto sé que por ahí no los abriré nunca más. Entonces, ¿por qué no estar en una biblioteca que pueden servirle a muchísima gente? Y así muchas cosas. Entonces, digamos... ¿Y con los afectos? Eso me encantó, de que al tener que estar tanto tiempo preso, sí, es como que... Uno corta y lo cortan. Lo cortan. También, ¿no? Mira, yo te doy un ejemplo ahí. Cuando yo fui preso, la última Navidad que pasé en libertad, mi mamá estaba viva todavía, en mi casa hacíamos reuniones de Navidad de 200 personas. Wow. O más. Una vez cortamos la calle Bonpland, porque nosotros vivíamos ahí, con la comisaría 29, que cortó la calle, ahora se mudó a la comisaría, y con todos los vecinos, y éramos casi 1.000 personas, una mesa de 2 cuadras. ¡Qué divertido! Y vinieron gente de todos lados. Bueno, mis abuelos eran los más viejos de esa zona de Palermo, entonces conocían a todos. Yo iba caminando a 10 cuadras de casa y me decía, sos el nieto de don José. Bueno, que era como la mafia de la zona, ¿no? Y entonces estábamos muy acostumbrados a mucha gente y yo tenía muchas relaciones. Y cuando salí en libertad, ninguna de esas personas las volví a ver. ¿Entendés? O sea, vi a un primo una vez que me saludó y nunca más. Y, como, Y mi mamá había muerto, que era como la que mantenía reunida todo ese núcleo, hacía varios años. Mi mamá murió en medio de mi cárcel. Y cuando salí, nadie me conocía más y yo tampoco podía. Hay cosas que se rompieron. Sin embargo, por ejemplo, me encontré con un compañero del secundario, tipo 5 años después de haber salido de libertad, que hacía 15, que no veía, y seguimos conversando como si la noche anterior hubiéramos cursado un examen juntos. Claro, qué lindo. Entonces, eso también pasa, pero te digo, esos fueron uno contra versus 500. Pero, y entonces, en síntesis, con todo este análisis que nos hiciste, esta vida sí, que has tenido. Entonces, digamos, me acostumbré a... No acumular. Estoy casado hace 24 años con la misma persona, con lo cual, digamos, ahí acumulé un afecto muy fuerte. Claro. Y una familia, ¿no? Y como te digo, tengo 8.000 libros, pero digamos, no me encarcelo. Suena bastante acumulador igual. ¿Eh? 8.000 libros. No, pero bueno, viste, qué sé yo, ¿vos, Dieguito? Yo te lloro por el... Palito de la selva que se me cayó, yo te lloro. Fuerte, te lloro, sí. Sí, acumulador. Fuerte. Y porque tengo ropa que sé no que... No querés tirar. La remera de un viaje y no, porque tiene la cosa afectiva. Mi mujer me quiere tirar esa. Ah, no, yo no me la con tu mujer. Es muy fácil. Ay, ¿vos sabés qué pasó? Se metió... No sé dónde está. Tengo un montón de zapatillas que en una época me regalaban. Pero si algún día... Ay, por las dudas. Igual lucho también con eso. O sea, por las dudas. Parte de mi lucha interna. Así sufrís un poco. Así, así esa lucha sufro es para también, poder sufrir. Sí, claro. Pero, ¡claro! Yo todavía también conservo una mujer hace muchos años, básicamente porque quiero aprender a dejar de ser acumulador. El día que aprenda me parece que nos vamos a separar. ¿La dejás a la mujer? Sí, la dejo, ya está. Y porque es parte de no acumular. Tirale la remera, tirale las zapatillas. Viendo esto. Vendelas, hace una feria americana. Y encima echalo, ponle un moño. Mirá, dice que cuando... Qué confesión, por favor. Bueno, lo bueno es que cuando dicen eso es porque es al revés. Están tan agarrados, que es maravilloso. Ahora, ¿qué cosa esto de acumular? Porque tu acumulación es muy diferente a otro tipo de acumulaciones. Tiene que ver con tu personalidad, creo, y verdaderamente. Cada uno es así. Entonces, acumular... Ahora, cuando están hablando no de todo, de la facultad, las que no acumulaciones toco más que yo tengo ahí son lamentables. Tengo un vestido... Tenemos que irnos ya porque tocó el gong. No, basta. Entonces, ¿qué haces con el vestido? ¿Qué haces con el vestido? Bueno, entonces, donalas a la casa del teatro. Dámelo a mí que yo te lo cuido. Dale, vamos al gong. Seguimos brindando. Thank you.
Seguimos con este grupete lindísimo que tenemos hoy aquí en El Don de la Palabra. Y vamos a hablar ahora de, si tuviesen que definirse con una sola palabra, que va cambiando a lo largo de la vida, ¿no? Hay una persona que una vez dijo que se definía con una sola palabra y ese quiso, por eso le voy a atacar primero. ¿Vos te acordás cuando dijiste eso? No. Que te definías con la palabra abracadabra. ¿Sí? Sí. Y claro. Está buenísima esa palabra, pero quedaría horrible que yo ahora te diga, me defino con esa, tengo que me gustaría elegir otra. No, elegí la que quieras, te dejo pensar si querés. Sí, déjame pensar. Sí, te dejo pensar. Sí. ¿Yo? ¿Dani? Y en Twitter lo puse y lo tomaron de manera diferente y se lee irónicamente, se lee como sarcasmo, se lee textualmente. Yo de las tres formas, yo lo digo y lo leo, es alegría, alegría. Para mí, lo que me define, siempre estoy alegre. Es que sí. Siempre estoy alegre. ¿Sabes que tenés una chispa interior que es esa gente que querés tener cerca, que te hace reír? Vos me imagino que debe ser una compañía, pero... Bueno, eso así no como... lo sé. Eso no puedo decir. ¿Se dan cuenta cómo le brillan los Bueno, ojitos? Vivimos separados. Ah, bueno. Vivimos media semana juntos, media semana separados. Es el ideal. Muy bien, sí. 12 años vivimos las 24 horas juntos y nos pareció un poco excesivo. Exagerado. Y entonces ahora hace 12 años que vivimos 3 días juntos y 3 días separados. Sí. Igual cuando vivimos juntos, cada cual está leyendo en su cuarto. Claro. Y almorzamos juntos, cenamos juntos, charlamos, paseamos al perro juntos. Y otras cosas. Y otras cosas, bueno. Alegría. Difícil, alegría. Difícil. Aparte, después de alegría me dejó condicionado. Podría ser, no sé, caminante. Algo... ¡Ay, qué linda! Sí, no sé, me gusta como la idea del movimiento este que fui haciendo un camino, un recorrido que fui haciendo en la vida y que sigo haciendo y que espero me sorprenda en algún momento. Como, bueno, más suelto, más libre, con más goce, con más alegría. Con el pelo al viento. Me gusta lo de con caminante. Con pelo, ya. Si tengo pelo, ya después me... ¡Ay, pero tenés un montón no, de pelo! Está difícil. Dios esto mío. No puedo acumular. Esta parte no la puedo acumular. Me encantó lo de peinar, caminante. Me encantó. Sí, por ahí. Nada, sí. Me acuerdo de esta cosa que charlamos antes de que arranque el programa. Del cruce. Del cruce de los Andes, que estuvimos charlando a mí me a caballo. Mucho. Sí, mucho. Eso de caminante, ¿no? El caballo es un tan noble. Total. Y andar cuando uno realmente monta un caballo y lo siente, y andar a su paso, porque uno se adapta y es como sos uno. Y encima a través de la cordillera de los Andes. Debe ser maravilloso. Una asignatura pendiente que tengo, sí, así que. Adriana, una palabrita que te defina. No sé, también. Es que soy diversa. Diversa. Diversidad. Diversidad. Padezco de diversidad. No sé. ¿Pero te gusta? O sí, te... me encanta. Y bueno, está buenísimo. Soy diversa. Mira. Sí. Bueno. ¿Y algo por qué diversa? No, porque soy, no sé, porque me gusta llorar, me gusta mucho reírme, me gusta mucho causar alegría, que me la provoquen. Sos actriz. Y qué sé yo, seré rara, no sé, no soy rara. Pero bueno, claro. Eso también puede ser una palabra que soy, te defina, sí, ¿no? Sí, es verdad, eso es. Eso soy es diversa. Sí. Diversa, me encantó, diversa. La primera palabra que se me vino es mago. Y si es lo que pero soy. Me pareció como también muy, muy general. Entonces pensé que tendría que inventar una palabra que tenga que ver con la intimidad. Y entonces podría decir que soy como un intimador. Un intimador queda feo, pero es un intimante o busco mucho, me importa la intimidad más que todas las cosas. Y creo que con la magia busco eso. Sí. Búsqueda, claramente. Sí. Es entrar al núcleo de todo, ¿no? Sí. Ir al... sí. Llegar adentro a la profundidad, núcleo, conmigo y con otro, ¿no? Claro, qué lindo. Muy un buzo poder ser. Pero ahí es el mar. No, tiene que ser algo claro. Alguien que. Tengo bueno, que me encantó. Ahora voy a empezar a buscar. Vamos a inventar una palabra. ¿Y por qué no inventarla? No la palabra. Bueno, cuénteme qué están haciendo. Bueno, yo estoy haciendo, como te dije antes, muchas cosas, estoy haciendo muchas cosas. Escribo columnas en el diario Río Negro. Me encanta porque tengo libertad absoluta y gente muy respetuosa de todo lo que piense. Y yo, cualquier idea que les tiro, todo les gusta. Así que está mal. Yo los aplaudo. Estoy dando un curso sobre Borges, lo doy muy... Hacía 4 años que no lo daba. Está viniendo un grupo de gente fenomenal. Yo te diría que es un lujo para mí los alumnos que tengo.
Yo creo que va a quedar un poquito en la memoria cultural de esa gente por ellos, no por mí. Y ahora voy a la feria, dentro de un par de semanas, a la feria del libro en Santiago del Estero, porque bueno, voy a ser uno de los invitados para dar charlas. Entonces estoy preparando todo eso y estoy preparando un libro nuevo. Genial, genial. Acá, Cuatro Caras Bonitas, Cuatro Caras hasta bonitas, las noches. Qué lindo, sí, a las 9 programa, en vivo. Precioso, sí, muy lindo. Precioso, estamos contentos. Programa. Sí, re bien. La verdad que nos gusta hacerlo, nos divertimos, se nota, se ha armado. Hay como un. El programa la tiene química. Como un ADN, sí. Que va cambiando, incluso, bueno, van cambiando los integrantes y demás, pero se sostiene y se sostiene muy bien. Y hay algo que pasa y que nos devuelve también la gente que lo mira, que está buenísimo. Así que contento con eso. Ahora hacemos una nueva presentación del consultorio de Milei. Estoy haciendo con Javier Milei una obra de teatro. Que les va re bien, humor, estaban compartiendo con cartelera con nosotros, les iba bárbaro. Sí, sí, estamos contentos. Bueno, hacemos el 18 de octubre, después veremos. Y bueno, por ahí, ahora eso. ¿Dónde eso. Lo haces? No, ya. En el Regina. En el Regina, el Teatro Regina. Sí. Y aparte el buffet de abogados, que por supuesto el que no, eso lo dejamos aparte, listo, no, listo. No, Adri. Muy sufrido para mí. Bueno, no, lo que yo estoy haciendo ahora es esa obra que te digo, me tiene bastante copada por el sentido de la obra. Decinos dónde estás la obra, así que vamos a ver. Estoy haciendo El curioso incidente del perro a la medianoche, una novela fantástica de Mark Haddon, que es un autor inglés contemporáneo. Y que se hizo una versión, una adaptación que ahora es mundial, una versión teatral que es mundial porque la están haciendo en Broadway, lo están haciendo en éxito mundial, éxito y aquí mundial también, con esto y acá, bueno, se está haciendo también de una manera y me ha hecho reflexionar mucho en el sentido que tiene la obra y una palabra que está ahora tan de moda como es la inclusión. Y ahí derivé mal en la pero ahora tenemos que decir, ¿dónde vas? ¿Dónde estás? Estoy en el banco. Es dispersa, más dispersa. En la calle Esmeralda, al 400, Esmeralda entre Callao y entre Corrientes y Lavalle. ¿Horario? Horarios, estamos de jueves a domingo a las 20:30 y los domingos a las 19 horas. Estamos haciendo funciones para algunos colegios ingleses que ya leyeron la novela. En inglés, muy, 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 muy finos todos los chicos que vienen. Pero ustedes no hacen la obra en inglés, la hacen no, en castellano. La hacemos en castellano, perfecto, y los perfecto. Chicos leyeron la obra en sí, inglés. Sí, sí, claro. Y es una obra muy, muy movilizante. A mí perfecto. Me tiene absolutamente movilizada la Vamos obra. Vamos a ir a verla. Por el sentido que tiene la obra. Me encantó, Adriana. Y te digo, es un éxito mundial. Y acá estamos llenando desde el 13 de abril que estamos en el Teatro Maipo y prolongaron el contrato hasta el 1 de diciembre. Buenísimo. Porque está yendo muy, muy bien la obra. Llenamos todos los días. Genial. Yo estoy haciendo, la próxima función es el 16 de noviembre en el Regina también, de Una Noche Mágica, que es el espectáculo que estoy haciendo, que ya están las entradas en venta en Plateanet. Y también hago un podcast en el que cuento cuentos desde hace un año. Todas las semanas. Está disponible en todas las plataformas. ¿Cuentos se llama tuyos, Cuentos o... para despertar. Hay cuentos míos y hay cuentos de autores contemporáneos de todo el mundo y algunas reflexiones mías sobre por qué elijo cada cuento y esas cosas. Ah, me encanta. ¿En dónde lo haces? En todas las plataformas de podcast. Se llama Cuentos para despertar. En cualquiera que pongas, Spotify o cualquiera, están. Ah, mira qué bueno. Buenísimo. ¿Vamos a hacer un truquito? Nunca sé antes de empezar qué voy a hacer. Y después lo que pasa en el programa me despierta la necesidad o las ganas de compartir algo, ¿no? Este es un mazo de cartas de dorso negro. Son las únicas que tengo de ese color y las únicas que uso. Me las regaló un maestro mío de hace muchos años, Charlie Brown. Las cuido mucho y las uso poco para esta experiencia. Habla sobre el desapego, porque hablábamos en el programa de eso de sos acumulador o sos desapegado. Habla sobre el desapego. Dicen que las cosas que no usamos durante una cantidad de tiempo hay que dejarlas ir. Porque hay que dejarlas ir. Tiene energía que se muere. Ay, es verdad. Y que las cosas que sí nos quedan tienen nuestra energía y por lo tanto podrían sentir las cosas que nosotros sentimos por propiedad transitiva. Entonces, mostramos las cartas negras del mazo, si el director las toma, eso, en un pequeño detalle. Mezclamos las cartas y te voy a pedir a vos que, en representación de todos, elijas un naipe que nos va a representar a todos. ¿Sí? Entonces voy a pasar cartas así y cuando vos me digas alto, en esa siguiente carta va a ser la elegida. ¿Está bien? Okay. Solo me tenés que decir alto. Alto. Ahí, después de esa entonces, toma la próxima, no me la muestres a mí, no se la muestres a la cámara, solo mira la voz. ¿Está? Bueno. ¿Sí? ¿La vas a acordar? ¿Sí? El número, el palo y color. Perfecto. Recuerden que hay 52 cartas en la baraja y que Verónica podría haber elegido cualquiera de todas. ¿Quieren verla? La colocamos en el centro de la baraja. Ahí va.
Y yo ya no tengo contacto más con las cartas, no me importa cuál era, porque yo no la voy a adivinar, la carta se va a revelar sola para nosotros. Pero vamos a ver si es verdad. Necesitamos que me regales un beso. No es para mí, es para las cartas, pero me lo tenés que dar a mí. Si es verdad que las cartas pueden sentir las mismas cosas que nosotros... Ahora entiendo todo. Ahora... Ahora entiendo por qué se dedicó. Si es verdad que las cartas pueden sentir las mismas cosas que nosotros. Ahora, en el centro de la baraja hay una carta que se ha puesto colorada. Es la carta más vergonzosa de todo el mazo y se puso colorada porque recibió tu beso. Pero nadie sabe cuál es tu carta. Nómbrala en voz alta. El 9 de pique. Que además... debería tener un beso. ¡No! 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 ¡Qué lindo! Pará. No, miren esto. Pero y aparte, ¿por qué? No, miren esto, para ponerte de costado. Y miren eso, ¿lo ve la cámara? Ah, estoy totalmente impresionada. El beso es igual. ¿Por qué? ¡No! Bueno, sos un sí, crack. No tenía color. ¿Cuándo? ¿El 19 de... 16. No, mío, ¿el 16? ¿De noviembre en el Regina? El mesuqueiro le voy a decir. Ay, recolectando. El Ministerio de Economía, ahora, viejo. ¿Qué estamos haciendo? Qué bueno. Vamos a necesitar más. Brindamos por todos. Vamos brindemos. Gracias. Nos seguimos deleitando. Gracias. Gracias, Elena. Gracias, Diego. Gracias, Dani. Gracias. Genial.